Mi nombre es Segundo Gavio Cruz, candidato a regidor por la provincia de Suyana, por el Partido Humanista Peruano, y aquí estoy a la entera disposición de usted, amigo periodista. ¿Cómo es que se animó a participar en estos comicios electorales como regidor? Mira, más que todo fue la preocupación como suyanero que siento al ver a mi Suyana destrozada, llena de inmundicia, una pestilencia, donde te cruzas, donde caminas, existe una anarquía, no existe autoridad en Suyana, y eso fue lo que me llamó a aceptar ser miembro de la lista del hermano Juan Moreno Nura y del Partido Humanista del Perú. Dentro de la candidatura del señor Juan More, ¿hay algunos de los proyectos que a usted le ha llamado la atención a ejecutarse? Sí, primordialmente es la ampliación y construcción de la nueva planta de agua potable con una capacidad de que produzca 1.100 litros por segundo, teniendo en cuenta que la población de Suyana y los asentamientos humanos padecemos de sed. Entonces no hay agua para beber, no hay agua para el consumo humano, y esa es la primera necesidad. Luego la otra necesidad es la descontaminación del río Chira. Sabemos que es un financiamiento que se escapa de las manos de la municipalidad, pero para eso estamos nosotros, el Partido Humanista Peruano, este cuerpo de regidores que va a luchar, va a tocar las puertas ante el gobierno central, ante el gobierno regional, teniendo en cuenta que la provincia de Suyana es una de las provincias más grandes de la región de Piura, y nosotros como piuranos aportamos del 4 al 5% del PBI, y el gobierno central está en la obligación de extender un crédito. Entonces, y hoy en día, a partir del 1 de enero, el gobierno central tiene que escucharnos. De no escucharnos, nosotros tenemos la capacidad, liderazgo ante todo, de sacar al pueblo de Suyana a las calles y pedir ese financiamiento que se necesita, que supera los 1.000 millones de soles, según como manda nuestro plan de gobierno, elaborado por un gran equipo de técnicos profesionales, expertos cada uno en la materia. Entonces, te repito, la ampliación y la construcción de la nueva planta de agua potable con una capacidad de 1.100 litros por segundo, la descontaminación del río Chira, y el otro problema que agobia es la inseguridad ciudadana. Cada vez que salimos, la gente es asaltada por las calles. Cada vez que nos cruzamos, escuchamos crimen, asaltos, y esto no puede suceder. Entonces sabemos que la delincuencia no solamente se combate con patrulleros inteligentes, con más serenazgo, sino se combate con prevención. Con prevención, es ahí donde nosotros caminaremos con los directores de los tecnológicos de la provincia de Suyana, con el director de la UGEL. Tocaremos la puerta del director de la DRE, llegaremos al Ministerio de Economía y Finanzas para solicitar financiamiento para que los institutos tecnológicos de la provincia de Suyana se conviertan en institutos con tecnología de punta, y donde salgan alumnos bien capacitados, técnicos bien capacitados, que hoy en día el mercado laboral exige esa mano de obra calificada. Solo así, con cultura, con educación y con principio de autoridad, yo creo que la delincuencia disminuye en la provincia de Suyana, y podernos darnos el lujo de recibir a aquellos turistas que hace años no visitan a la provincia de Suyana. Devolverle la calidad de vida a cada uno de las familias suyaneras que hace años contaban con esa calidad de vida. Calidad de vida es tener agua, tener nuevas redes de desagüe, tener pistas asfaltadas, descontaminar el río y tener la seguridad ciudadana que tanto falta hace en la provincia de Suyana. La verdad hecha noticia. La verdad.
hecha noticia. Entrevistas, no una mujer, comentarios, eso creo, noticias que América, del quehacer diario. La verdad hecha noticia. La verdad hecha noticia.